A esta hora con el secretario de Gobierno del Departamento de Córdoba, que nos ofrece el balance en materia de seguridad para estas ferias ganaderas que están en desarrollo y que ya vienen lo que es las paradas folclóricas, las comparsas y toda una extensa programación en el marco de esta feria ganadera 2024. Claro que sí. Hemos creado campañas con tiempo, con anterioridad a nuestra feria de la ganadería, de sensibilización social. Sensibilización en donde estamos invitando a los cordobeses a cuidarnos entre sí, a no mezclar el alcohol con la gasolina. Estamos invitando a los cordobeses a que cordobés cuida a cordobés. También hemos hecho trabajo conjunto con nuestra fuerza pública para desplegar activos de nuestra fuerza pública por todos los rincones de nuestro departamento y así evitar cualquier alteración del orden público. Pero también en el marco de nuestra Feria de la Ganadería, en el Coliseo de nuestra Feria de Ganadería, tenemos casi 100 unidades de nuestra fuerza pública, entre policía, ejército y demás entes que construyen nuestra fuerza pública para proteger a los ciudadanos que visitan la Feria de la Ganadería. ¿Vienen delegaciones de otros municipios? ¿Los ejes viales cómo están reforzados? Perfecto. Vienen delegaciones de todos los municipios del departamento, de todos los departamentos de nuestro país, pero también vienen delegaciones internacionales. Tenemos contingencias viales por sí y tenemos controles viales en todos los rincones de nuestro departamento, en esos ejes viales que interconectan a nuestro departamento de Córdoba. Y en el marco de la feria, en el Coliseo de Feria, vamos a tener unos servicios de contraflujo si se llega a presentar una afluencia masiva de vehículos que rebosen la capacidad de la carretera. Entonces, sobre todo eso, hemos venido trabajando para que la Feria de la Ganadería, esta feria, sea la feria más importante, la feria más segura y la mejor feria de toda la historia del departamento de Córdoba. Trabajo articulado con la Secretaría de Tránsito, teniendo en cuenta que van a haber principales calles del municipio de Montería cerrada para que toda esta comparsa puedan expandirse por varias calles de la capital. Trabajo articulado con Secretaría de Tránsito, con todo el gabinete del departamento de Córdoba, con nuestra fuerza pública, con Ganacor, con todos los entes que conforman esta Feria Nacional de la Ganadería, que seguro será la feria más importante de toda la historia del departamento de Córdoba. Declaraciones del secretario de Gobierno del departamento de Córdoba, quien ofrece el balance en materia de seguridad, despliegue total a lo largo y ancho del departamento de Córdoba para preservar la integridad de todos los ciudadanos que se disfrutan de esta feria ganadera 2024. Informó para ustedes Wilson Alvarado con la cámara de Camilo Rojas.